Deseos. Un día cualquiera, en que el diablo se aburría mucho en el infierno, se puso a rebuscar en un baúl y encontró un disfraz de hada madrina. Vestido con él, subió a la superficie con el ánimo de chinchar a alguien. Deambulando al azar por un sendero del bosque, topó con una campesina que renqueaba a causa de un pesado batillo de leña que cargaba en su espalda. «¡Buenos días, querida señora!», dijo el diablo con melodiosa voz de hada madrina. «Hace un día maravilloso, ¿verdad?». «¡Ni hablar!», espetó abruptamente la mujer. «No ha habido un solo día bueno en los últimos 20 años». «Mucho tiempo, ¿no?», parloteó el diablo. «Mucho tiempo, sí», sentenció la campesina. Aquella misma mañana, el diablo se proponía fastidiar a todo el mundo y decidió que aquel era el momento idóneo para empezar. «¡Vaya, vaya!», le dijo a la mujer. «De todos modos, le concederé un deseo para alegrarle un poco». «¿Un deseo?», dijo la campesina. «Está bien. Lo que deseo es que me dejes en paz, porque no creo en hadas madrinas. Ya puedes volverte al lugar de donde vienes». Este deseo cogió al diablo desprevenido y de repente se encontró tirado en la sala del trono en el infierno. Al levantarse del suelo, estaba enfadadísimo y tenía los pelos de punta. «¡Ay, esta me la pagará!», musitó para sí y se regresó al mundo en busca de una nueva víctima. La siguiente persona que encontró era un anciano meditabundo que miraba serenamente el horizonte bajo la sombra de un árbol. «¡Buenos días, buen hombre!», saludó el diablo con salamera voz de hada madrina. «¡Preciosa mañana, ¿verdad?». «Una de tantas», dijo el anciano sin inmutarse. «¡Qué falta de entusiasmo!», pensó el diablo, molesto por la indiferencia que era acogida a sus brillantes apariciones. «Estoy aquí para concederle un deseo», exclamó por fin. «Y seguro que adivino lo que va a pedir». «¿Cómo puedes saberlo?», interrogó el anciano con mansedumbre. «Siento mencionarlo, señor mío, pero su vida se acerca al final. ¿Quién a su edad no desearía volver a ser niño? ¡Ah! ¿A qué acertado?». «De ninguna manera. Ser niño tenía sus ventajas, pero también sus inconvenientes». «¡Ay, ya!», continuó el diablo. «Seguro que prefiere convertirse en un apuesto mozo». «No», dijo el anciano. «Disfruté lo lindo en mi juventud, pero no todo fue un camino de rosas». Y el diablo se sentía a cada momento más contrariado. «Bien, entonces», dijo. «Su deseo es volver a ser un hombre vigoroso, maduro, de 40 o 50 años». «He sabido gozar aquellos años», replicó el anciano, «pero no me gustaría volver a padecer las mismas dificultades. No lo deseo en absoluto». «Entonces, ¿qué edad desearía tener?», gruñó el diablo, perdiendo la paciencia. «Exactamente la que tengo», concluyó el anciano. «No creo que ninguna edad sea mejor que otra, y estoy satisfecho con la mía. No sé de dónde ha sacado usted esa idea. Podría pedir otro deseo, pero no se me ocurre cuál». «Déjelo», dijo el diablo, visiblemente irritado. «He cambiado de parecer y no pienso concederle ningún deseo». «Bueno, tampoco confiaba en obtenerlo», dijo pacientemente el anciano, mientras volvía a concentrar su mirada en el horizonte. El diablo, echando humo por la boca y por las orejas, cuando reanudó su camino, sus pasos le llevaron hasta un jovenzuelo presumido que vestía elegantemente, montaba un hermoso caballo color marrón. «¡Buenos días, joven!», dijo el diablo con falsa voz de hada madrina. «¡Qué día tan bonito hace, ¿verdad?». «Así es, estimada señora», contestó el ceremonioso joven, haciendo una gran reverencia con su sombrero. «¡Qué muchacho tan más refinado!», halagó el diablo. «Como premio a tu buena educación, voy a concederte un deseo. ¿Qué te parece?».
¿Un deseo? Exclamó sobresaltado el joven, dejando caer al suelo su gracioso sombrero. ¿Cualquier cosa que desee puede hacerse realidad? Por supuesto, dijo el diablo sonriente. ¿Cuál es tu deseo? ¿De veras? Oh, dijo el joven presumido. ¿Cualquier cosa puede hacer inmensamente rico? Sí, sí podrías, dijo el diablo. ¿Y también podría desear que todas las muchachas se enamoren en mí? Se apresuró a decir el joven. ¿O gobernar a mi antojo el mundo entero? Sí, sí podrías, dijo el diablo. ¿Podría desear conservar mi juventud y mi belleza para siempre jamás? Sí, sí, sí podrías, dijo el diablo. ¡Ay, Dios mío! Se lamentó el joven, entrecruzando nerviosamente los dedos. ¿Qué deseo elegir? Me volveré loco tratando de decidirme. Poder, dinero, amor, eterna juventud, todo es maravilloso. Dulce hada madrina, desearía que me ayudaras a decidir. Ah, sí, si eso es lo que quieres, de acuerdo, dijo el diablo con una sonrisa tan grande como la luna. La mayoría de la gente desearía que todos sus deseos se convirtiesen en realidad. El ambicioso joven abrió sus ojos como platos y se ruborizó de placer. ¡Sí, sí, por supuesto! Dijo. ¡Ese es el mejor! Voy a formular mi deseo. ¡Quiero que todos mis deseos se conviertan en realidad! ¡Ay, demasiado tarde! Dijo el diablo con júbila malicia. El joven le miró con perplejidad. ¿Cómo que demasiado tarde? Dijo desconsolado. Quedamos en que podría desear cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sonrió burlonamente el diablo. Pero ya formulaste tu deseo al pedir que te ayudara a decidirlo. Y escuchando los gemidos del enrabiado muchacho, el diablo se tomó el camino de vuelta al infierno tras haber satisfecho por fin su propio deseo.